casa con el incendio. Y estábamos por pasar otra parte de la nota, pero lo tenemos en vivo. Estamos sorprendidos con esta hermana no reconocida que te apareció. Me suena mal no reconocida. Claro. Aparece una señora que dice que, digo señora, capaz que señorita, tiene 61 años, creo. Sí, me enteré de todo. Se llama Alicia, así me enteré. Creo que se llama Alicia. Aparece una señora que dice que es mi hermana. Y yo te digo, me dice mi hijo, me sorprendiste porque no te enojaste ni nada. Me dio hasta alegría, mirá si tengo una hermana. Pero ¿cómo qué apareció, lindo, ¿no? Carmen? Porque vos siempre decís que tenés una familia chiquita. Sí, y está bien bueno, una familia, ¿no? Muy bien, muy chiquita bien, es la familia. Es Federico, yo digo mi hermana, pero es mi prima Adela. Adela, claro. Mi primo Willy, y ahí se terminó los Barbieri, ¿no? Claro. ¿Cómo apareció Carmen Alicia en tu vida? ¿Cuándo aparece? Ayer, cuando salí de trabajar. ¿Cómo fue? No, estaba en la prensa. Digo, ay, chus, ¿qué pasó? Me asusto. Claro, te lo comunicó un periodista. Para mí, digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dice algo, dije algo. Me tira gamba. ¿Cómo no? Una hermana. Se está comentando algo. Bueno, pero, Carmen, entonces te enteraste por la prensa. No es que se te contactó. No, están diciendo que mi familia lo sabía. Para nada. Yo, ni mi mamá. Si mi mamá estuviese viva, pobre, se muere del disgusto. O no, porque mi mamá tenía una cabeza, vos sabés. Muy hombre. Erró a mi mamá. Abierta. Mi mamá tiene una cabeza muy abierta. Y aparte tu mamá supo que, a ver, tu padre. Mi papá era terrible. Era No queríamos decirlo nosotros, pero bueno. No? Pero y ella sabía. Era ella bravo. Yo siempre le digo a Fede, saliste a tu padre y a tu abuelo. Claro. Y a tu bisabuelo. Pero el tema es que mi papá era mujeriego, sí. Pero siempre estuvo con mi mamá. Obvio. Y las cosas que pasaban en la pareja, lamentablemente, porque por suerte no las repetí yo, eso no, mi hijo nunca vio una discusión con Santiago, las he tenido, pero nunca fue partícipe de ninguna discusión de la pareja, ¿no? No tenía por qué. Tuvo una infancia divina, Federico siempre lo dice, y una adolescencia hermosa viviendo con nosotros. Pero mis padres se peleaban mucho, discutían mucho. Mi mamá muy celosa y mi papá muy mujeriego. Claro. Entonces siempre le estaba atrás y todo. Mm. Pero nunca se habló de otra hija o otro hijo. ¿Y otra mujer? ¿Había alguna mujeres vez se habló de muchísimas otra? Mi papá, ¿sí? No, pero vos porque estás contando... Sí, puedo dar nombres, ¿Querés dar nombres? ¿Famosas? No sé. Lo digo en broma, puedo dar nombres, porque era chica yo. Claro. Sabía que había otras personas que molestaban a mi mamá de tal manera que estuvieron un año separados ellos. Mirá. Cuando yo tenía 2 años. ¿Y vos qué edad tenés, Carmen, ahora? ¿Vos tenés 6? Yo tengo 66. Ahora cumplo el 21, 67. No, o sea que está ahí casi involuntaria. No, yo tenía un año o dos cuando mi papá y mi mamá se separan un año. Ah. Y volvieron. O sea que encajaría la fecha, claro. ¿O no? No, pero da bien, da la fecha. No, cuando se separaron en algún momento. Claro, sí da la fecha. Y más allá de esto, ¿te ilusiona pensar? Esto recién empieza. Esto es un título. Debo estar loca porque me dio una ilusión porque dije, ¿una hermana? Ay, quiero conocer. Y ponele, si es mi hermana, porque me ofrezco a hacer el ADN, todo lo que hay que hacer. Si lo quieren privado, lo hacemos privado. Claro. Si no quiere que se hable más del tema, no hablo más del tema. Ay. Porque yo apuesto a la identidad. Total. No tiene que saber de dónde viene. Totalmente. ¿Quiénes fueron tus padres? Aunque se hayan portado mal. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde venís? Está bueno eso. ¿Por qué has esperado tantos años, no? Sí, pero también ella tiene una historia. Claro. Yo te cuento lo que vi recién en mi programa que pusieron. ¿Qué pusieron? No, ¿qué pasaron? Pasaron lo de Karina Masoko. Hay una historia detrás de todo esto. Pero una historia bastante oscura que eso me entristeció. ¿Qué es? Porque me dio alegría tener una hermana. Saber. Sea o no sea mi hermana, igual le voy a dar un abrazo, igual voy a tener una charla con ella, voy a escuchar su historia. Y vamos a ¿cómo es la historia que más o menos escuchaste, que conociste? Lo que escuché es que la mataron a la mamá de esta señora. De Alicia. Digo, señora, pues no sé si es señorita, pero no sé el apellido. Además, llamamos a la producción para que me dé el apellido, porque estoy con mi abogado, con Curubeto, que es mi manager, poder investigar, porque además quiero darle una mano a ella.
Ella dice que tiene miedo al rechazo. De mi parte no va a haber. Y Federico me llamó anoche y me dice, así que tenés una hermana y nunca me lo contaste. Ese chico no gana para susto. La tía Alicia. No para susto ese con chico. Uno no elige dónde nacer. No, un poquito. Beneficios por ser hijo de Carmen y de Santiago. Ahí está. Hay que compensar. Pago derecho. No, pero dice, ¿qué pensás hacer? Digo, estoy feliz. Si tengo una hermana, la voy a abrazar. Y si no es mi hermana, también la voy a abrazar. Ahora, ¿cómo pero tenga miedo? Dice que tiene miedo acercarse a mí, que tiene miedo al rechazo mío. Sí. Y después, por la historia que trae, porque la matan. Eso estoy repitiendo lo que dijo la D'Amato. ¿Matan a la madre? Que dice que la matan a la madre porque por el embarazo. Y ponen la foto de mi papá, primer plano. Y entonces dicen que matan a la madre por el embarazo. La foto de mi papá, así. Mi papá, o sea, un ser. No conoció señor, a su madre tampoco. Un tipo trabajador, ¿no buena te gustó gente. Eso, Carmen, no te sí, gustó. Sí, mujeriego. Era pero bravo. No te gustó que le empaten pero, con eso. No, porque me parece que. No es que dijeron que mi papá la mató o la mandó a matar. Claro. Pero quedó todo. Claro. Se ensució. Una cosa que me dio mucha alegría. ¿Tenés pensado encontrarte hoy, con ella? La alegría que sea mi hermana. ¿Tenés ganas de encontrarte con ella personalmente? Sí, sí, te noto claro. muy comprometida con esto. Me encanta escucharte así. Me parece hermoso. Y si ella te está escuchando, seguramente es una gran posibilidad para que ella pierda todos estos miedos que tiene. Bueno, y también le doy la posibilidad que me crea. Yo quiero que me crea. Que no la voy a hacer público lo que ella no quiere. Y lo que quiere la siento en mi programa o vengo acá con ella. Bueno, acá, igual ella seguramente se comunicó con alguien porque quería de alguna manera. Bueno, contó toda la historia. Alguien historia le contó. Se supiera. Tiene que supiera. ¿Y vos sentís que del programa Masoko tienen alguna mala con vos o no? No. Vos no. Igual la mandaste a pasear la otra vez. Sí. Y la voy a mandar a pasear varias veces. Sí. Pero ella vuelve, ¿viste? No la va a sacar nadie. Está haciendo un programa amarillo muy bueno. Amarillo. Si hay que tirar una bomba. Mira. Mirá. Una bomba, la están tirando genial. Sí, pero yo no estoy muy bueno para eso. Por suerte, buenos. No me enojo. Carmen y Cris. Pero tenés memoria. Esto del meter Alfredo. Pero a mi papá, estás ahí, ¿no, Juan? Conmigo no te fuiste. Doctor Curubeto, ¿usted va a presentar acciones? Está mi abogado, está y por supuesto tomará cartas en el asunto. Y si siguen mezclando un tema de femicidio, suicidio, asesinato, 8 balazos, 5 balazos, por el embarazo y supuesta hermana, todo esto que ensucia toda una historia que me dio alegría, por supuesto tomaremos cartas en el asunto, ¿no es cierto, Juan? Estás por ahí. Hay dos escenarios. La aparición de tu hermana, que inclusive vos has dicho, me gustaría que venga a buscarme al canal, que aparezca por acá. Me encantaría verla. Eso te alegra. Pero sí, después, que te digan... trabajan muy bien. Búsquenla. Tráiganla acá, yo me siento con ella. Me encantaría. Y que no tenga miedo, porque la vamos a tratar bien. Ahora, Carmen... Pero termino con esto, porque la pobre Karen hace rato y quiere preguntar. Pero no, digo, por otro lado... Que digan, mataron a la madre y pongan la foto de tu viejo, ya te jode. No, y dicen que la mataron por el embarazo. Claro. Y la foto de mi papá. Claro. Pero perdón, no entiendo cuándo la mataron. ¿Cuándo murió la madre? Tenía 18 años cuando queda embarazada. Sí. Y yo no sé si ella tenía. Habría que. Estoy tocando de oído porque la escuché dos veces la nota. Y tal parece que tuvo la hija y luego la mataron. No sé bien. No sé si ella tenía 6 años o 7 años cuando matan a la madre, pero la matan y además después, bueno, se enoja conmigo D'Amato porque dice que yo malinterpreté. No, yo escuché toda una cosa junta, desprolija. No está, porque dice que parece ser que fue, que saben quién fue quien la mató. Bueno, ahora vamos a investigar todo. No, lo que pensaba cuando la veía Carmen que sos tan pasional, estás tan contenta. No sé, tomártelo un poco con calma, porque viste que también no desconfío de la señora Alicia, ni la conozco. No. Lo que digo es también la sorpresa de que no sea, sería igualmente no proporcional a la alegría. Me dio alegría, digo, ay, mira si tengo una hermana. Me digo que esa cosa como, si tengo una hermana. Pero si no la tengo, no me voy a poner triste. Claro. ¿Sabes pero si quiero saber si es por sí o por no. Cecilia Milone también, viste que tuvo una hermana. Y era la hermana. Y vos sabés que inseparables sí, están. Sí, por Carmen, eso digo, hay muchas historias de esas con final feliz. ¿Crees que puede llegar a tener Alicia, que estaría en su derecho también, porque no? ¿Un reclamo económico, de herencia? Y se escuchará, lo escuchará mi abogado, porque... Eso no entiendo nada. Ni sé cómo familia? Se hace un ADN que me dijeron hoy por la saliva. Yo quiero dar sangre también porque quiero que sea bien, bien hecho, ¿entendés? Bien. Que se haga a fondo. Pero bueno, esto salió, es una noticia que dieron nuestros colegas del programa Karina Masoko. Carmen toma el guante, recoge el guante, no le gustaron donde dejan parado no, al papá. No, que se mezclaron las cosas, no se contó con prolijo. Claro. A tu hermana, así es tu hermana, la querés conocer. Porque a esa mujer, a Alicia. Vamos a ver. Dice que se parece mucho a mí, que somos muy parecidas. No hay foto. Nosotros dijimos...
dijimos una humorada esta mañana. Imaginás, escuchame. No se bancan a esta, van a tener que tener bancarse dos. Dijimos, apareció la hermana buena de Carmen. La hermana buena de Carmen. Me encantó. La buena y la mala, eso me gusta. La hermana mala buena. Muy bueno, muy bueno. El título es La buena y la mala. Bueno, gracias, chicos. Investiguen ustedes. Ustedes que son geniales. Ustedes van a investigar bien. Ustedes lo van a hacer. Bailar, Carmen. Ay, me da miedo. Hasta acá. Porque ya arrancamos escandalones, pero quiero que lo hagamos juntos. ¿Te animás a bailar un poquito la canción de Rafael con nosotros? Sí, ¿qué hay que hacer? Con Carmen en el estudio, cantamos nuestras canciones. Arrancamos junto a ella. Arrancamos escandalones. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. ¿Y la Pantoja qué? La Marinera de Luz. Marinero de Luz. Marinero, él se le dedica a Patirri, claro. De sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando. Porque la clavaron en la orilla, ¿te acordás, pobrecita? Clavaron la orilla. La clavaron a la pobre Pantoja. Ahora se quiere quedar a vivir en la Argentina, ¿sabes? Recordá, porque se quiere ir de Madrid. Acordate, Adri. Mi nieto, no, yo después me escucho acá. No, un quilombo bárbaro tiene la Pantoja. Sí, con el hijo, con los hijos. Y acá, acá cuando viene acá es muy feliz ella. Sí. Me lo dijo a mí. Pero vos le confesar todo. Lloramos las dos. Parodi te dijo que no le ha... No, Parodi me dijo, no le pregunten nada, le pregunté todo. Le digo, decime cuánto tardó Paquirri en morir. 40 minutos, me dijo. De entrada. Me dice, no le preguntes nada, jodido. De entrada le pregunté cuánto. Se desangró, sí, me dice. 40 minutos tardó. Yo soy buena. No, pero fue tan buena la nota que salimos en las tapas de Hola en España. Sí. Dice una periodista argentina, Carmen Marviri, hizo llorar por primera vez a la Pantoja, en cámara. En cámara. ¿Y cuál otro tema tenemos para cantar con Carmen? ¿Las cosas de la vida? Las cosas del querer. ¿La tenés ahí, Pablito? Parece que es más complicado. Por si no venía a trabajar acá ustedes. Sí, un poquito. Sí, claro. Yo soy alto. Tú eres alto, yo bajita. Ay, no lo tenés. No lo tienen, manden otra. ¿Y tenés Cristian Castro alguna cosa? No, Cristian Castro. Todo es música y genial. Qué lindo los escandalones. Yo pensé que me iban a meter adentro de esto. Aplaudimos a Carmen, te queremos. Carmen Barbieri. De verdad. Gracias, chicas, están hermosas. Te quiero a todas, diosa, diosa divina, gracias. Bueno, Carmen Barbieri con nosotros, que se viene de su estudio antes de irse a los ocho escalones. Sí, es una, sigue laburando. Una laburante, che. Y la va a conocer a la hermana, dice, y se va a hacer el ADN. Sí.